Hola, dice. Mi papá es el vato, güey. A ver, espérame porque... ya estoy aquí de vuelta, nada más. Pues me fui un ratito en lo que fui por agua, fui a mear. Acabamos la campaña, retomamos el stream. Y ya, vamos a darle otro ratito, nada más tantito porque ya... güey. No mames. Pero bueno. Rápidamente. Esa cámara dice. No, ya la arreglé, ya la arreglé. ¿Qué hará que tiene la cámara, hombre? Chale, güey. Cada día peor, pa. No se puede estar en paz ese pinche coso, güey. Perdón, que estaba yo acá. Propiedades, desactivar, activar de nuevo. Ahí está, ya estoy. Tranquilidad en el ambiente. Descargar el COD Mobile y que se mejoramos al GTA. Que pues. Bueno, ahora sí. Let's play something. Let's play something. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Bueno, ahí está. No sé por qué no se veía eso. Ay, lo quité, pendejo, ya me acordé. Vas a jugar, güey. Ay, güey. ¿Cómo estás, pinche Martín? No te había visto, güey. Arran ya lo saludé hace rato, así que como quiera que onda, ¿no? Pero pues, tú eres nuevo, tú no habías llegado hace rato. Que pues ni saludas, que nada más llegas y ya, güey, te creces, pa, ¿qué pues? Tu mamá es mujer. Oye, el Zuko no anda por aquí últimamente. No sé dónde está. No lo hemos visto. Ayer sí, hace rato que estuve una hora en directo. No llegó. Y pues nada, no llegó. Pum, pim, pim, pum, pum. A la chingada. Pum, 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 pum. A ver si por favor. Mal, güey, demasiado mal. ¿Por qué, pa? ¿Por qué? Esta mamá. Asesino ninja, me chingas a tu madre. No puede haber algo normal. ¡Vámonos! ¡Vámonos! First one. Vámonos, second one. Chingasato. Mira, güey. Vato, gánchatele en vez de hacer esa mamá que hiciste, güey. Nada, te digo la raza, güey. No es lo que quería hacer, pero estoy satisfecho.
Ah, la verga, güey. ¿Qué haces? Bueno, en este modo no voy a ganar, güey, como siempre. Nunca gano, güey, pues de por sí en ninguno así normal, ahora menos. Pero ha habido veces que sí gano este modo y que lo juego acá medio chido. De repente acá me pongo pro y salen cosas bastante interesantes. Vamos a ver. Ah, sí, güey. Qué asco, güey. Ay, ¿por qué no tocó algo normal, güey? Chinga. No sé cómo le gané ese 1v1. Pero bueno, estoy contento. No, no te voy a llevar aquí a mentir. Ok. Ah, sí me quitó vida, güey. O sea, pero el vato estaba tocado, entonces por eso le gané. Bueno. Inga, tu madre, ese güey se iba a caer. Vete a la verga, ¿qué fue ese, güey? Vato, ahí me dieron en como entre dos, güey, sin albur, güey. Suena bien feo eso, pero bueno. Ay, no mames. La sigo recordando. Ay, güey, pinches mensajotes. No, no, ahorita no lo leo, güey. Chile, perdón, güey, pero no lo puedo leer siempre, güey. Tanto mensaje. Tanto texto, mensaje, perdón. Te lo leemos, sí, te lo leemos. Tú tranquilo, hombre. Tú tranquilo, te lo leemos. Nada más no te me agüites, pa. ¡Oh! ¡Qué stack, güey! ¡No, hombre! Me mamé. Buena esa granada, pa. Ahora, Kuldura, me robaste mi baja. Hijo de puta. What? Ok, ¿qué puse ahí? Ok, salí vivo de ahí, güey. Increíblemente, ¿saben? Pero salí vivo de ahí. Inga tu madre. Los otros no quisieron. El Piti. El Tipi, quién sabe dónde está ese, güey. Como que después de que regresó de Europa y regresó medio mamón, entonces ya no nos habla, güey. Pero los demás, pues no, ya juegan, no, güey, ya no me hacen caso, amigo. Nomás Ainix de repente así tira paro. Pero los demás, güey, ya no. Y deja que el stand se compre el Modern Warfare 2, güey. Ya el Gamma y él ya no van a dejar de jugar a esa madre. Pues ya yo me voy a quedar aquí. Solo en el Fortnite, iba a decir, en el pinche Halo. Pero Halo se vienen cosas buenas, en invierno, en la actualización de invierno, güey. No sé cómo gané eso. What? ¡Nah, mames! Fue Europa, sí, fue unos 15 días, creo que fue un viajecillo ahí. Pero pues llegó medio mamón de México, güey. A México, perdón, ya. Ya regresó, güey, ya no nos habló, güey, ya. Chavatito, güey, ni avisó. Ya llegué de Europa, güey, ¿qué pedo, pues? Ahora sí, a jugar. No, no, qué chingados. ¿Te estás mamando, juego? ¡Güey, cuélgate! Gracias. Mierda, pensé que se iba a pegar. voy ganando, cuidado, güey. Ojo al dato que voy ganando. Esto pinta bien. Me voy a caer el hocico, no voy a verlo tan alto porque. Ok, nice. Hijo de, ¿cómo me ganó eso, güey? Ah, chingada, güey.
Bueno, ese güey se me va a escapar. Ni lo voy a seguir porque siempre que pasan cosas malas haciendo eso, güey. Ok. Eso salió algo bien, algo bien. La verdad es que no me voy a quejar. ¿Qué hace? ¿Ese güey qué? ¿Ese güey qué? Put dice. Ahorita el otro mensaje. Espérame, Martín. Espérame, porque este pedo no lo puedo perder, güey. Así al paso en el que voy, no lo puedo perder, güey. O voy a llorar, güey, si pierdo, güey. No, no te voy a mentir, güey. Bueno, ese güey no me lo va a acercar mucho porque nomás sería perder tiempo, güey. ¿Vieron eso, güey? No fue overkill porque me pendejé y súper lento ahí tiré espadazos, güey, pero me hice cuatro ahí bajas, ahí, fum, 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 fum. ¡Vámonos! ¡Vámonos, Ricky! Hasta me dio escalofrío, papá. Buena. Oye, ¿qué dice Martín? La sigo ordenando. Luego estaba oyendo una SMR y me apareció otra y se puso solo. Y era una morra, todo normal. Y sonrió y tiene la misma sonrisa que ella, güey. Igualita, la verdad, dice. Y ayer. Y hoy fue Halloween, días del 2021, donde pasamos toda la noche hablando otras cosas. Perdón, otra cosa más. Y simplemente después de casi 2 meses no puedo, güey. Chale, papi. Tú solito te arruinas. ¿Por qué me arruino yo solito, güey? ¿Qué hice mal? Buena partida esta, ¿eh? No sé, güey. Deberías ser narrador de fútbol. ¡Vámonos! Corre, se la verga y quedó humillado, ¿qué? A huevo se le subió, de seguro llegó diciendo, güey, México sí es un país tercermundista. Ándale, ándale, tal cual, güey. No, pero pues ya no ha hablado. Después de ese viaje que quedó unos cuantos días sin jugar ni hablarnos, porque pues, estaba concentrado ahí en su viaje, pues ya llegó, ya como que no habló nada, güey. Se pone a jugar Minecraft solo, güey. Fíjate, ahorita exactamente está en Netflix, pero pues no sé. Los españoles, rusos o lo que sea, güey, que haya ido, se cogieron bien gay, por eso. Si me baneas. Ya me lees, ya te leí, güey. No sé, es que está cabrón, güey. Pues es que si no pueden estar juntos, güey, de plano, pues hay que sufrirlo un ratito, güey. Hay que sufrirla, güey, hay que sufrirla. Y te vas a tardar, güey. Si ya te tardaste mucho, probablemente sigas tardando hasta que puedas dejar de pensarlo. Pero bueno. Está cabrón, está cabrón. Ya llegó el Zuko de limón, pero bueno, Zuko. Ya llegó el admin de esta página. El mod, perdón. ¿Cómo estás, pinche Zucardo? ¿Qué ha habido, pa? Te habíamos extrañado. Estábamos hablando de ti hace rato, de hecho. Casca. Catastrophe. Perdón, perdón. ¿Qué onda, Zuko? 4 de agosto y 1 de 90. Tu papá es hombre, Zuko, y tu mamá es mujer. Todo muy bien, gracias. Ah, la chingada. Bueno, otra vez en este mapa, güey. Ahora con snipers, güey. Bueno, esta partida no prometo nada, güey. Lo siento. Aquí sí no prometo nada, pa. Ingesoma. ¿Sabes por qué no prometo nada? Porque yo. De veras que quiero usar el sniper en este modo, pero la raza es bien estúpidamente imbécil, güey. Y se pone una escopeta, güey. Y ya. Y yo no. Yo intento, intento, intento. Y pues termino perdiendo, obviamente, ¿no? Porque no puedo con escopetas, güey. Con todas las escopetas del mapa. Contra mí, pues no mames. Pues no, ¿verdad? No. No, güey, no.
Dale, güey. Bueno, eso no fue un sniper, pero pues mínimo no fue la escopeta, ¿sabes? Qué manco soy con el ratón y las escopetas, ¿eh? No me voy a cansar de decirlo, güey. Qué malo que soy, güey. No, güey. Me tibagueó. Ándele por pendejo. Necropurple. Bueno, si lo logramos matar, no lo tibagueamos a ese pendejo. Pero sí. ¡Ah! Perdón, güey, córrame si quieres, pero pierdes porque no sabes. Dice. Nah, es que estás tú en el chat, güey, por eso pierdo. Ah, el vato viene aquí. Pues no, no le sé, güey, al chile. En parte, jeje. Mentira no es. Ah, cabrón. Ángel Evans 117. Puta, ese morro. ¿Qué hubo, güey? Se aferra a la pinche escopeta, güey. ¿Qué hubo? O sea, el vato, güey, ya me va siguiendo, güey, corriendo, güey. El vato no sé si sabe que estoy a shot o no, güey. Pero el vato ya con la escopeta directito, güey. O sea, no, ni siquiera lo intenta, güey. ¡Ay! Tenía que usar la escopeta porque quería llevarme una baja, güey. Si hay que ganar, ganamos, güey. ¡Ah! ¡No mames! ¿No le di? ¿Vieron eso? Aferrado a la pinche escopeta, güey. Aferrado, güey. Aferrado. Bueno, ahí sí la cadencia del sniper me traicionó, güey. Guardias. Ah, ese comercial te mamaste, ¿eh? Sí, ¿a poco sí te tocó verlo, bro? El vato, ¿eh? Ese güey está arriba, me está esperando con la escopeta ya, güey. Qué manco, por favor. O sea, yo. ¡Ah! ¡Me doy la cabeza! Ah, bueno, no fue él al menos. La pelea contra él, pues no valió. Por lo menos él no fue el quien me ganó. Bueno, quien me mató. Porque ganarme no me ganó, jeje. Jeje. Cállate, Windows. Cállate, Windows, por favor. ¿Qué se hizo, güey? Bueno, me voy a ir tantito, güey. ¡Ah! Pinche cadencia mala del sniper, güey. En serio, que qué lento dispara, güey. O sea, pues sí, dispara como dispara ya, pero me refiero que... Me traiciona esa cadencia, güey, tan lenta, güey. Mierda, güey. Ah, ok, sí le falló muy pendejo. Ya me envió la restricción. No, ¿qué hace, güey?
Ok, lo vi cacharme por enfrente y me dio por la espalda, ¿eh? Increíble. Bueno, esa, bro. Ah, esta gente, güey, de veras, güey. Con escopo. Oye, qué vergüenza, güey, en serio, güey, jugar snipers. Y que tengas que usar escopeta para hacer bajas, güey, ¿sabes? Buenas, buenas, dice Isaac. ¿Qué rollo, papi? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Quién lo mató? Bueno. Ok. ¿Sabes qué creo, güey? Que me falta un poco de sensibilidad en el... En la pinche... Venga tu madre, bueno, ese güey ya venía preparado porque pues, es un pendejo que no sabe usar otra cosa que no sea el sniper. A ver, güey. Acercamiento por 5. Dale un pesito más, güey. A ver si eso ayuda. No me voy a dejar en paz por lo que veo, así que... Doble cachazo, está bien. Le di un snipazo, lo dejé a shot. Ahí es el vato. Ni lo intentó, güey. Yo por lo menos salí con la moral y la frente muy en alto, güey. Ahí ya no. Ahí ya no, ahí es el escopete. Y me vale, güey, a la verga. Ay, güey. Oye, leí dos en la cabeza, güey. Thank you, me encanta, gracias. Se mamó el juego, ahí sí se comió una bala, güey. Oh, el Zuko anda prendido con el Martín, ¿eh? Bueno, ahí sí entre los dos, no mames, güey. Ya voy hasta abajo. Bueno, ya. ¿Qué? No sé, me da mucho coraje que Ángel Evans. O sea, tú imagínate que te pones Ángel Evans, güey. Y ganas una partida. O sea, te tienes que sentir bien cabrón, güey. Porque, o sea, cuando te pusiste ese nombre, güey, nunca pensarías que vas a hacer algo en la vida. Ni siquiera tener éxito en algún videojuego o algo que no es real, güey. Pero entonces llega esta partida, güey, y te eleva todas las expectativas de tu puta existencia de mierda, güey. Pero no sabes qué es la última vez que va a ser porque mañana te vas a morir de cáncer, güey, ¿sabes? O sea, ¿no te acordás que tienes una enfermedad terminal, güey? Que te va a hacer que te mueras el día de mañana, güey, ¿sabes? Justo cuando tus expectativas de vida estaban aumentando solo porque en un juego estás ganando, güey. O sea, tú imagínate, güey. Pero bueno, no ganó. El aturgullo, nada, ya no mames, ya el chile, güey. Ya, güey, ya, esa mamá que... Me deprimes más, dice yo, ¿qué, güey? Yo la del otro pendejo. Pero bueno, los snipers, pues no, güey, o sea, X. Son partidas que no cuentan que si les gano, qué chido, güey, pero pues no. Yo tengo huevitis. Yo tengo hueva de amar a las mañanas también. No mames, casi le doy a... terminar stream, güey, me pasé de pendejo, wey. Perdón, ustedes no lo vieron, pero porque así la cago. Ay, güey. Ay, güey. No puedo eructar, güey. Ay, güey, las papulas perladas dicen el pili. ¿Qué? ¿De qué hablas, güey? ¿Qué me estás contando, mi estimado Martín? ¿Y quién es ese güey o qué? Debería conocerlo, perdón.
Se me apagó el cel, dice. Qué rollo, pa. Ya trate el garrafón, dice. Ayarre. ¿Qué hablas? Bueno, vuelo vampiro en Lifefire. ¿Quién verga repite con agua? Yo, güey, pues. Aunque no sea gas, lo que traigo con los eructos de agua es aire. Es totalmente posible. ¡Mierda! Para que veas, para que el que es vergas, o sea, imagínate. Repetir con el agua, guato. Y así, eso que no sé, no supe ni qué chingas decir, wey. Mejor me cae el hocico, ponte a jugar, dime. Hijo de puta, me asustó. Un chigrito que pegué. Hijo de puta, me venía siguiendo. Es que como aquí sí matas de un putazo con la bola, güey. Me venía siguiendo y me estresé un poco que me venía hechiceando de esa manera, güey. Ni te topo, dice. Qué pedo. Sí, señor. Ah, se me acabaron las balas, güey. Es que si ubicas que el agua tiene hidrógeno y oxígeno. What? Son gases. Tienes razón. ¿Te imaginas que me sale eso que quería hacer, güey? Lo dejé, se lo quité, güey. Y eso que tomo el agua en montaña dice que... Caballo homosexual de las montañas. Ay, pinche madre, güey. Oye, muy poca gente. Se fueron. Bueno, se fueron dos, güey. El güey de la bola lleva más bajas que todo. No puede ser posible. Lo tenía que echarse porque sí lo tenía bastante tocado, güey. Pero yo sabía que me iba a dejar así con una granada. Ok. ¿Y la mía, güey? Hombre, güey. A perro afinó bien chido, dice. Claro que no, güey. Dice el vibrato, que es diferente. No, ojalá afinar, güey. No, hombre, güey. No, afinar es como cantar como... Es cantar como Freddy Mercury, pa. Se voy para que veas... Cuando canta The show must go on. Mira, ya ves, es como uno afino. Hijo de puta. Güey, ¿cómo no se le acabaron las putas balas, güey? Brando Pirulo, cantante, cantautor, jugador de Halo. ¿Qué haces, güey? Ah,
Ah, te mamaste, güey. Shakira es. Ah, esa línea que canté era de Show Must Go On de Queen. Pero pues nada que ver, nada que ver. Las voces. Pues bueno, pinche partida aburrida, bueno, no había gente, güey. Qué asco, güey. Nada más el de la bola que se trae con la pinche bola en la mano cada rato matando, güey. A todo putazo. El Hernán Cortés. Increíble. Ay, güey. Chingado, güey. Oye, en pinche compu no se me quiere vender, güey. Ya la bajé de precio, güey. Diez meses sin contenido. Voy a pensar en mi punto dos. Nice. Ay, güey. A ver, ¿qué tocó ahora, güey? Asesino normal, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si por aquí puedo hacer algo. Vamos a ver qué se hace, qué se hace. No se tiró, no se tiró. Pensé que se iba a tirar, no sé qué me iba a seguir. What? El día me mató el diablo, güey. Puta, qué vergüenza, güey. ¿No que la habías vendido? No, no, no. La otra no, vendí la que usaba antes. Pero ahí tengo una que es nueva, güey, y no la he vendido eso. Ya la ando en 4500, ya ese, güey. Uf, la cadencia. Fuckboy dice. ¿Qué? ¿Qué hablas? No sé cómo es que hice eso, pero lo hice, güey. De alguna forma lo dejé a Shot y lo voy trayendo sobre escudo, güey. ¿Cómo explicas eso, güey? Ah, oh, ese güey se pasó de verga, güey. Me mató desde bien lejos, güey. Me cachó. Descensión vertical. Es que sí la tengo bien acá, güey. Pero bueno, vamos a subirle un poquito más. 1.3. Según yo ya está exagerado. Ya me chingué el dinero y dice: nada, pero pues tú querías la otra, ¿no? La que se llevó Isaac. Oh, ah, mierda. 4-4 voy, güey. O sea, voy bien, bien acá, como muy lento, güey. La raza está matando ya madre, güey, pero. Yo ando como bien, bien, bien perdido, güey, en la partida, ¿sabes? Bueno, ahí si no me debería morir yo.
Tienes una consola, tres pantallas y un monitor, o no sé, y no puedes comprar una cámara más decente. Dicen, ah, güey, pues son caras. Pues no le donan, güey. Estás chingue, pues no le donas, güey. O sea, me pones acá al brinquito y no donas. Que cagas oro, dice, no, mames. No, pues es que la cámara no tiene nada de malo. O sea, sí tiene mucho de malo. Pero es funcional, güey. Cambiarla sería por mero capricho y no es necesario cambiarla ahorita. O sea, puede aguantar así. Lo que sí importa realmente pues, es el audio, güey. Es un buen micrófono. Cámara, no. La cámara puede esperar, dice. Que no se bugue tanto XD con los colores. Ahora es todo el camaleón. No, pues es que no sé, güey, la iluminación. Wow, güey. Officer Jesus, güey. Imagínate llamarte Officer Jesus, güey. Oh, sí, lo maté yo. Yo qué culero, tú eres el de dinero. ¿Qué? No, pues no te chingando que compre otra cosa si no le va a donar, papi. Ah, te creas. Pues es lo que te digo, güey. Lo importante es el audio, güey. Mi voz, güey. La imagen ya es lo de menos. Ay, verga, ese güey. Ya con razón gana siempre los dan, güey. Le hicimos a cambiar, no cambio de color, pero sí de género. Ah, cabrón. Ok. Pues bueno. Wow, güey. Bueno, esta partida no la voy a ganar porque tengo principalmente mala suerte, güey. Estoy bien a gusto con alguien, güey. De repente por la espalda. Alguien la viene a cagar, güey. Entonces, pues no puedo hacer nada. Eso y que pues el ping está cabrón. El pinche desync. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, güey? O sea, la vienen a cagar siempre, güey. Ay, te decía, pues no sé qué está diciendo. sí, cámara. Ya busqué unas, pero están como a 300 varos, güey. Y bueno, güey, ¿para qué, güey? Seguramente es la misma chingadera de la que ya, a la que ya tengo, güey. Ni para qué, la neta. Juan Lira, gracias por tu like, mi estimado. Te mamaste, güey. Ese era mío, güey. Juan Atómico, Juan Facebookero, ¿qué? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hizo eso, bro? Qué buena granada, no mames. ¿Sabes qué? Ya me voy de aquí, güey. Ya me tienen bien ubicado ahí, acá. Ok. Está tocadillo el güey.
Muérete, pedazo de mierda, güey. Muérete, güey. Nah, güey. Hubo una oportunidad para ganar, güey. La remonté bien sabroso, güey. Pero ya, me mató ese pendejo y perdí tiempo, güey. Y aún así quedé en cuarto, ¿eh? O sea, que puede haber quedado más alto, pero no quedé. No sé por qué. Oh, sí, sí sé por qué, pues sí. Salió volando, ¿qué? Buena partida, o sea, no sé. Me falta el nivel de... A ver, me está hablando Tipping, güey, increíble. La temporada se acaba en 6 días. ¡Oh, la verga, güey! Del 3 de mayo al 8 de noviembre. Ok, güey, 6 días. Ok, güey. Acá en confianza estuve saliendo con una morra que tiene gemela y pues ya andaba como perro, la traía en automático. De que no le calculé y me chingazo, güey. A la verga, loco. Estás enfermo, dice. El Hernán, güey. Típica esa. Ay, güey. Ok, güey. Existe mapa, güey. Yo lo siento, me toca salir, güey. Este mapa a nadie le gusta, a menos que seamos un chingo de gente, güey. Ya mínimo le puedes dar la chance, pero incluso ni así, cabrón. Ranked, mejor una de ranked de Free For All o qué. ¡Véngase! ¡Chingue su madre! Vámonos a clasificar, vamos a clasificar. Vamos a ver, si, a ver cómo me va, güey. ¡Qué asco! Ok. No busqué inmediatamente otra vez el mismo modo porque seguramente me iba a emparejar en la misma partida empezada y no queremos esa mamada. No lo queremos, no lo queremos. Todo va bien en el stream. Perfecto. ¿Cuánto llevo? 12:30. Media hora más, yo creo. ¿Quién hace eso? Uff. Para que no se duerman. Este güey. Ok. No, pero esta no es. Okay, bueno. Este. Bueno. Voy a encontrar. Ah, es que Ranked, pues sí, yo creo que se batalla un poquito más, güey. Bueno, mientras tanto vamos a ver cámaras en Amazon o en Mercado Libre, a ver. A ver. Webcam. Bueno, webcam así a secas, a ver qué me sale. Fíjate, me sale unas de 400, 500 pesos, 300, güey. 100 pesos, güey, imagínate. Cámara Full HD, güey. 179 pesos, vete a la verga, seguramente, güey, esa madre no debe servir, güey, a la verga, loco. Es que no quiero confiar en una cámara así porque siento que va a salir más chingadera que la que tengo, güey. Y digo, todo tiene mucho que ver con el filtro del croma y la iluminación, güey. O sea, realmente parte de la culpa de que la cámara se vea así mejor es porque tiene el filtro del croma aquí, güey. El pilín cuando le da frío se arruga, dicen. Ya ves lo que dice el del área de hielo. ¿Qué? Entre más arrugada la pasa, más dulce es la fruta. Oye, güey, esto no va a encontrar, güey. No, por lo menos no va a encontrar rápido y no quiero perder el tiempo, güey. So, vamos a jugar el normalito ya, güey. Mercado ventas de lo. Tu mercado. ¿Cómo? Está nuevo cliente potencial. Me está hablando por Facebook. No es cierto, me da risa cuando te ves todo negro, dice. No, pero, o sea, pero tienes razón, güey. Algo raro tiene la cámara que se me ha demorado a veces, güey. Se acomoda sola, güey. Es un pedo también.
Pero digo, yo siento, güey, que compré una cámara de $500 incluso, güey. No sé, güey, o sea, aunque diga Full HD y la chingada, yo creo que no, güey. Mira, $97 esta cámara, güey. O sea, what? No, no sé, güey, yo no confiaría en una cámara así, güey. Son más pinche estética que otra cosa, güey, porque están bonillas las hijas de la verga, pero no. No se me hace confiable. Mira, esta es una cámara web Razer Kaya, no sé qué, de $1,000. Mira, esa por ejemplo, güey. Yo creo que sería una inversión bastante buena, pero a futuro ahorita todavía no, güey. Pero siento que una cámara de 500, $600 todavía como que le saco. Siento que no va. No va a jalar bien, güey. Siento yo, güey. Es un hechizo simple pero inquebrantable. What's up? Tal esa N-Word. Increíble. What? Hijo de perra, güey. Tres idiotas, güey, viendo hacia mí, güey. O sea, mi pinche spot, güey, increíble, güey. No sé cómo lo maté, güey. Ama, dije. Dice. Te mamaste con ese pinche granadazo todo mal tirado, güey. Comment. Ah, el Zuko se lo borró. ¿Qué hace? Sí, no, güey, es mejor que te lo borre, güey, para que Facebook no te penalice ahí. Bueno, mi granada decidió desaparecer, güey. ¿Qué es ahí, bro? Si se puede saber. ¿Qué están borrando, güey? Vamos a agarrar esta madre a ver qué puedo hacer con ella, güey. Ah, ¿cómo son? Bien, vamos bien. Juego que no se me acaban las balas porque ya me las sé, güey. ¡Oh! No sé cómo estoy vivo, güey. Honestamente debería estar muerto ahí. Ahí sí, para que veas, la cagué, güey. Ah, cabrón, ni me dio chance de darle. Vale. Puros insultos. Bueno, mínimo me lo llevé yo, güey, ¿sabes? Soy inevitable. Pero bueno, el Julio César con 10 estrellotas de repente aquí a la cara. Qué rollo, ¿quieren ahí? Gracias, güey. ¿Cómo? ¡Ea! ¿Cómo chingados que no? Gracias, güey, por tus pinches estrellotas, loco. Te presúmale, te presúmale. Qué rap le acabo de dar a este vato navideño, güey. Qué rápido, muchas gracias, güey, loco. Solo pasaba a presumir ese.
Ay, si no, ni pa' qué, güey. Muchas gracias, güey. Julio César Chávez, enséñame a boxear. ¿Qué habla? Gracias, pinche César. Julio. Buen baile ese, güey. Okay. No le bajo a mi escurriña. ¿Qué? Buen tino, Spartan. Le faltó poquito. Ok, vamos bien, vamos, piolísima. What? Me lo pude llevar conmigo, loco, increíble. ¿Qué está pasando en esta partida, raza? ¿Qué está pasando? Ya sé, ya lo vi, el güey. Dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí. ¡Ah! Huevo. Buenísima decisión haber agarrado el Rocket, güey. Cuatro bajas de cuatro, güey. Vete a la verga. No, güey, no, no, no debí haber muerto aquí, güey. No debí haber muerto, güey. No, no debí haber muerto, güey. No debí haber muerto, güey. Me mamé. Ah, tengo granadas, vete a la verga. Dime que me lo llevo, güey. Me puse bien nervioso, pensé que no iba a ganar, güey. Joder. Nice. ¿Piensas jugar al juego que está basado en la cultura azteca? Ah, güey, ¿cuál, güey? Pues estaría cabrón, ¿no? ¿Cómo no? Pero, ¿cuál es? No... No me suena ahorita nada de eso, güey. Si me dices o algo, a lo mejor sí lo he visto por ahí, no me acuerdo. Está bien perro, dice. Dos palitos, dice. Sí, hermano, Warfare 2 es muy buena la campaña, es buenísima, güey. Ya la vi yo también, completita, la campañita. Así que ni me la traten de spoiler, güey, porque ya me la sé. Pero sí, muy buena esa campaña, güey. El chile, güey. Me gustó, no tanto porque esté ambientada gran parte de la campaña en México, sino por cómo está hilado, güey, la historia que tiene. La neta es que está muy buena, güey. Y hay muchos memes sobre cómo es México comparado a la realidad en ese juego, perdón. Y así. Y mucha gente de como que se medio ofendió, güey, no entiendo por qué. Si el chile está muy buen, muy bien hecha esta campaña, güey, está muy perra, güey, la neta. Y si te fijas en los actores, güey, que usaron para hacer los modelos de los personajes, nah, vete a la verga, güey.
prácticamente haz de cuenta que estás viendo al pinche actor con un filtro, güey, para que se vea más digital el diseño del porque no mames, se mamaron, están tan cada vez más cabrón hacer juegos porque ya los detalles son muchos, güey. Se ve bien perro, güey, esta parte. Pero sí, muy buena esa campaña, la verdad es que la recomiendo a quien no la haya visto, güey. Que no tenga el juego como yo, pues yo la vi en YouTube. Y sí, güey, sí, sí la recomiendo, güey. Hablando, sí. Pi, pero pues, ¿qué onda, Hernán? ¿Ese juego cuál es, güey? Es que no me suena de nada, güey. A chinga. ¿Se articula esta madre que okay. Vamos a rolar para acá, güey. Su bola loca. Acuérdense que bola loca yo nunca la juego a ganar, sino a matar de a madre. Así que vamos a ver si hago algo en esta pinche partida. Ah, pinche granada que lancé y casi me la echo encima yo solito, güey. Nadie me vio, nadie me vio. Excelente. Ese güey sí me vio. No me siguió. Afortunadamente. Ah, es vampiro, qué pendejo. Entonces sí, ha de estar perro. Me clave en el vertical tail. Lo voy a checar, güey. Lo voy a checar a ver si está en Game Pass y lo jugamos. Pues no había. No me acordaba haber escuchado nada de él. Según yo, no he escuchado nada de él. Pero bueno. Veremos, veremos. Hijo de puta. Ah, pinche mierda de persona que eres, güey. En la conquista de México o de la nueva España, dicen. Que es mi clan, güey. Ah, le fallé dos balas, güey. Por esas pinches balas morí. Bueno, de momento no voy muy bien a como yo me gustaría ir, pero bueno. Ya no hicimos buenas partidas hoy, así que. Que la verga, güey. Ah, no tengo granadas, güey. Me mató, güey. No sabe ni cómo el vato. Siendo el de la muerte, mi clan. Y el hermano de Exatlón. ¿Cuántos somos, güey?
chinga. No sé por qué la agarré, la verdad. Siempre la cago cuando la agarro. Pero bueno. Digo, igual te digo, no sé, es que a veces como que me dan ganas de jugar a ganar, pero nunca, nunca puedo. Qué pedo. Ah, puta mierda de metiche personal. Siendo el de la muerte, no, es que no entiendo eso. Van a incluir. Ok. Ya entendí, es que no había leído arriba, jeje. Perdón. Bueno, güey, acabas de la partida, ya me aburrí, güey. Pinche partida rara, güey, no sé. Verga, es que. ¡Wow, güey! Tienen mucho imán, güey. Yo no tengo ese imán, güey. Ojalá, güey. Está cabrón cómo se te pide. Es que me confío porque digo, pues no lo van a hacer, güey. No son tan pendejos, güey. Pero me acuerdo que la raza, pues sí es pendeja, güey. Ahora tienes que fiar de nadie en este juego. Honestamente. Hostia. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Está muy raro el ping. Bueno, se terminó y. Pues, no sé si me gusta el resultado. X, güey, la neta. Muy X. Embarla para que no la vuelvas. Para que no la vuelvan a jugar a. ¿Qué? ¿What? Increíble. Yo creo que me alcanza a una. Sí, o sea, de hecho, una última. Y depende cómo la juegue. Chance y. ¿Cómo se llama? Y juegue una más. O no. ¿Sabes? Depende. Si me va muy bien la siguiente partida, de que me gusta el resultado. Ahí me lo despedimos. Y bye. No, yo creo que esta no. Dice. Nada, no. Cámara de 50 pesos, güey. ¿Tú puedes creer eso, güey? Por puro morbo la compraría nada más a ver cómo. ¿Cómo se llama? Perfect Choice, güey, esa pinche marca, güey. Perfect Choice, no me acordaba. La compré nada más para ver. Ah, mira, si gano esta partida y queda chido, güey, despedimos, güey. Ah, la verga, ok. Ya, te gané, bro.
Bueno, lo dejé shot. Le hubiera lanzado una granada, ¿verdad? Mejor. A ver si se la pegaba, ya me le acercaba e incluso le ganaba el este, güey. Lo iba a dejar más débil de lo que iba a estar. Pero bueno. Dale, güey, sí me lo llevé. Te mamaste. Güey, estaba más tocado que yo. ¿Por qué nos matamos al mismo tiempo, güey? Eso no lo entendí. Sorry. Tengo que quejarme, güey, con la sociedad. Bueno, te la paso, está bien. 1v1, ahí, no sé qué, batallando. Ya, güey, está bien. Estás mamando, bro. Ok, ese güey como que no se esperaba que saliera yo. De ahí, de la vuelta. Ah, chinga, poco iba ganando. Ah, chinga, mira nomás. Qué bonito el vato, güey, matándome. Oh, sí le gané, güey. Nice. No la llevo. Nice baja, la verdad. Ah, bueno, chinga. Okay. No mames, me ganó, güey, qué asco, güey. Vamos bien, raza, vamos bien. Hijo de puta, sí me la pegó. Ni sabe cómo, la neta, pero bueno. Casi, casi que se la regalé, porque mi pinche me fui por un lado, güey. A la verga, bueno. Torpedo Bird. Ah, me tibagaste. No, ya mamaste, güey. Te voy a tener que prolapsar ese intestino grueso que tú tienes ahí. ¿Vieron eso, güey? Ah, ok. Sin nonsense, la verdad. ¡Nonsense! Ese güey está haciendo un chingo de bajas, de ahí, de la nada. Ah, esa granada en el suelo se mamó, güey. Pinche timing para que estuviera ahí, que bueno. Está cabrón, pero se puede. ¿Cómo que ninja? Se mamó esa granada, güey. Se mamó esa granada. ¿Cómo que la saltó? Te concentrado, güey. Sorry, sorry, sorry. No, no debiste lanzar tu granada, papá. No debiste. Hijo de perra, güey, me dio por la esa. Ah, güey.
Qué bonito. Qué bonita victoria, cómo no. ¿Cuántas muertes? 14, bueno, 11 positivo, nice. Raza, los quiero mucho, gracias por acompañarme una vez más en este segundo stream de la noche. Dos streams en una noche increíble. Se los agradezco mucho a los que estuvieron por acá. A quien lo había recibido también, saludos, muchas gracias. Y yo me voy despidiendo hasta ahorita porque mañana tengo que trabajar. Y la verdad es que ya tengo un poco de sueño. Quiero relajarme un poquito y dormir. Y ya, güey. Y listo. Vámonos. Vámonos porque aquí espantan. Gracias a todos. Una vez más, me voy. Y mañana, mañana regreso con más. Y mañana vamos a empezar la campaña de Scorn. ¿Ok? Mañana la campaña de Scorn. Este juego como que de terror. Como que no sé qué pedo. Pero bueno, nos vemos, Hernán, ya está. Te lo lavas también tú, papá, cómo no. Hasta luego, Zuko. Bye bye a todos. Recuerden que compartiendo el stream se llega más gente, raza, y esto se crece y todo más perrote, ¿va? Bueno, los quiero mucho. Bye bye. Vámonos. Vámonos, vámonos. Bye bye, raza.